consciente, estoy demasiado aburrida. Y tomé mucho café. Y ya le hablé a todo el mundo y nadie me responde. Lo que pasa es que la gente tiene cosas que hacer, no como yo, que estoy de vacaciones. Ya mencioné que tomé mucho agua. Bueno, tomé mucho agua y me estoy meando encima. Así que sí. Es mear. Quiero una cámara para grabar videos. Porque, o sea, no sé si saben, pero yo no filmo con una cámara. Así de poco profesional soy. O sea, filmo con mi celular y lo hice desde que empecé a subir videos a YouTube. Y el problema es que no dispongo del capital para adquirir una cámara. Ok. Ok, no hay nada que pueda hacer. O sea, está lloviendo afuera. No puedo salir. O sí podría salir. Ya hice un vivo en Instagram de como una hora y sigo aburrida. El piso está muy sucio. O sea, no debería estar tirada en el piso. Mañana no hay clase, mañana no hay clase. Che, boludo, soy de Argentina. Vamos a tomar mate. Boludo, mate, asado. Tango. Chipá, no. No, el chipá es paraguayo, no sé qué mierda. Gente de Paraguay, los quiero por inventar el chipá. El chipá es la mejor creación que hizo el ser humano. Guacho. Boludo. Gente, no me gusta el mate, me gusta el tereré. Quizás seré paraguaya en vez de argentina. ¿Entienden que nadie me dice que...? ¿Entienden que nadie me dice que...? No sé hablar. ¿Entienden que nadie ni siquiera me responde? Por lo tanto, no le puedo romper las bolas a nadie. Voy a la mierda. Estoy abajo de la lluvia y me estoy mojando todo el celular, la puta madre que me parió. ¿Está abierto esto? Está cerrado el auto. Voy a buscar las llaves. Me estoy mojando otra vez. ¡Y lo abrí! ¿Qué onda, gente? Hace mucho frío. Bueno, díganme a dónde quieren que vayamos. A la mierda, vamos. Hace mucho frío. ¿Pero saben qué voy a hacer? Voy a sacar el buzo. ¿Por qué? Me odio. ¿Cómo se prende el auto? ¡Ay, lo prendí! Gente, ¿saben que uno de mis mayores miedos? Tipo, he tenido pesadillas con esto. No poder pararlo. Es nada más un miedo irracional porque yo aprendí a manejar. Y sé que un pedal es para acelerar y el otro para frenar. Pero no sé cuál de los dos, tipo, ya me olvidé. Porque aprendí más o menos hace una uni... aprendí más o menos hace un año y ya me olvidé. A ver, voy a poner un video acá. Qué lindo. Esto va para la gente que siempre me dice que comparta mi playlist. Escuchen esta canción porque está épica. La parte de Drake es tremenda. Pero, ¿viste cuando decís la reputísima madre que te remil parió? Drake, bueno, así. Escuchen esto. I got the game in a squeeze. Gente, estoy en crisis. No sé cómo apagar el auto. Tipo, toco un botón y como que... ¡Ah! ¡Se perdieron los parabrisas! Bueno, no se vio, pero tengo 2% de batería. No sé cómo apagar... ¡Ay! Lo apagué. Tenía que tocar un botón nada más. Bueno, me voy a ir de acá porque la estoy pasando mal. Me subí a este auto con las esperanzas de escuchar música y pasarla bien. Pero lo único que me llevé fueron... decepciones. Bueno, me voy a la mierda. La concha de la lo... Algún día me voy a comprar un auto y me voy a ir a la mierda realmente. Iba a ser épico. Bueno, ¿cómo se cierra esta poronga? Ahí lo cerré. Me acaba de responder un amigo, así que ya tengo a alguien a quien romperle las bolas. Pero estoy haciendo este video, así que discúlpame, pero... voy a seguir haciendo este video. ¿Vieron cuando está lloviendo afuera y entras a tu casa con todos los pies con barro? O sea, entras y dejas las huellas de tus zapatillas y tus viejos te dicen: pendejo de mierda, la reconcha de tu madre, anda a buscar un trapo y limpia eso. Y te pegan tipo así. Bueno, acabo de hacer eso. Boludo. Voy a contar algo medio sorete. Fue así. Cuando yo fui a Londres, me había comprado todas cosas para mí. Tipo, a mi familia no le había comprado nada. Solo a mi mamá y a mi abuela, pero es porque vi algo y dije, me acordé de ellas, así que se los voy a comprar. Pero tipo, al resto de mi familia no le había comprado nada más. Y los últimos días dije, les tengo que comprar algo. Entonces bueno, le compré algo a mi hermano, a mi papá, otra cosa a mi abuela. Y a mi mamá le compré esto. Pero, o sea, yo vi esta remera y dije, esta re buena, la quiero para mí. Entonces se la compré a mi mamá, porque mi mamá y yo es como que compartimos la ropa, porque tenemos una contextura física parecida. Entonces le
le compré esta remera, así se la podía usar. Igualmente era una linda remera y a mi mamá le iba a gustar. Así que no soy 100% una basura, soy un 90% de basura. Fue estratégico. ¿Saben cuál es un temazo? Este. Tengo ganas de mear otra vez y no me voy a aguantar las ganas de mear, así que sale ese mío volumen 2. Ya terminé. Are you ready? Say you never, 'cause I want you. And I need you. And I'm down for it. I just can't be. Do you love me? Say you never love. Kiki, do you love me? Are you ready? Say... Bueno, quiero que sepan que haciendo esa pelotuda me empapé toda. Puerta del orto, que no se cierra. ¿Tenés pene? Sí. ¿A qué edad aprendiste a andar en bici? Creo que habré aprendido como a los 7 años, pero ya me olvidé cómo andar en bici. No sé andar en bici, me das una bici y no puedo andar. ¿Me da un poco de vergüenza? Sí, un poco, bastante. ¿Por qué el mate se llama mate? ¡Boludo! ¿Cuántas tazas de café te tomas al día? Hoy me tomé 3 y estoy levitando. ¿Harías un video reaccionando al K-pop? No. ¿Te gusta BTS? No. ¿Fumas porro? Empezó el ritual, nadie dice nada, pero yo lo siento igual. De querer con sol, tan solo una mirada, mirada, otra realidad que sea mejor. El que mejor sabe, a mí te hablaré. Aquí en todos en el barrio llaman el sensei, vos sabés. Así que armate uno, Hernán. Qué bueno sos, Armando, te felicito, Hernán. Kiki, do you love me? Are you ready? That you never ever leave from beside me? 'Cause I want you, and I need you, and I'm beyond escaping.